¿Qué tal, amigos de Bioquatics? Bienvenidos a un video más. Les saludo con un gran gusto su amigo Alejandro Padilla, que está muy gustoso y emocionado de estar en una emisión más con todos ustedes. Y qué más que agradecer todo ese gran apoyo que nos brindan en nuestras redes sociales. Bueno, pues están viendo la belleza que para mí este es el consentido de consentidos. Me gusta muchísimo este pez. Un beta HMPK Blue Fire, así que pues bueno, vamos a ver qué posibilidades hay de reproducción de esta parejita. A la derecha la hembra, vean nada más. Y pues acá pues tengo este azul sólido, este es el macho y la hembrita, por supuesto. Ahí está. Están, bueno, voy a intentar prepararlos para reproducción. Y ahí tienen un calentador pequeñito. Y después voy a compartir un video sobre la elaboración del sistema de filtrado para que tengan mejores condiciones estos peces. Pero bueno, más adelante platicaremos y abarcaremos esa situación. Pues amigos, sean bienvenidos a un video más. Ahora sí, iniciamos. El tema del día de hoy es hablar un poquito sobre la reproducción del pez tetranegro o monja. Así que amigos, por favor, pónganse cómodos, disfruten de este video. Recomendación, si les gusta hacer notas o aprender más de ello, de la información que comparto, por favor, hagan sus notitas, acérquense una libreta, una hoja, un bolígrafo, un lápiz, lo que ustedes gusten, para poder aprender más acerca de la reproducción del pez monja. Así que bienvenidos, esto es Bioquatics, el mundo acuático a tu alcance. Comenzamos. Pues, ¿qué oportunidad hay de poder empezar a reproducir el pez monja? Recuerdan, en este acuario pues había más habitantes. Este pequeño que ven aquí es un macho de pez monja o tetra negro. Y pues se escondió también el día de ayer, que no pude sacarlo, y pues se quedó aquí. Desafortunadamente para él, no se ha reproducido. Bueno, no se reprodujo en ese aspecto. Pero bueno, voy a hablar un poquito acerca de este peculiar pez. Es para mí uno de los peces que se recomienda como pez para un acuario, para nivel principiante, claro está, o para iniciar un acuario. ¿Por qué? Porque es un pez muy dócil, muy fácilmente de cuidar, no te exige mucho, solamente sí se siente muy cómodo estando en un cardumen. O sea, es un pez gregario que gusta estar en un grupo de peces. Nada fastidioso con otros peces, o sea, no es agresivo, no es territorial, no tiende a mordisquear como lo son estos canijos barbo sumatrano tigre. Es muy tranquilo, como les digo, y no es muy exigente. La alimentación es omnívora, precisa tanto de proteína de origen animal, o sea, alimentos vivos, como de origen vegetal o inclusive alimento comercial, ¿sale? Temperatura, pues estamos hablando de una temperatura entre 24 hasta 28 grados centígrados, un pH de neutro a levemente ácido y pues obviamente una filtración, oxigenación. Eso es lo que precisa este pez, ¿sale? Su espacio mínimo para tener un cardumen de al menos unos 5 a 8 ejemplares de 60 a 80 litros mínimo, ¿sale? Bien, diferencias o dimorfismo sexual, prácticamente el macho es mucho más contrastado con el color negro a grisáceo que la hembra es más pálida, pero obviamente el macho es más esbelto, como el de la imagen, más delgado, y la hembra tiende a ser más gordita. ¿Por qué? Porque tiene huevos en el interior. Así que para la gente que comenta que los peces, tanto monjas como cebras, como barbos sumatranos y otros, se embarazan o se preñan, no lo es. No se preñan, no se embarazan. Ellos se reproducen de manera ovípara. ¿Qué quiere decir? Que desovan. Desovar es que tienen huevos o ponen huevos, ¿de acuerdo? Entonces, esto de la
ovoposición o de que ponen huevos se lleva a cabo a partir de tener ambos sexos juntos, ajá, tanto hembra como macho, porque si no, la hembra no expulsa los huevos porque no hay presencia de macho. El macho es el que induce la ovoposición o el desove, ajá. Al mismo tiempo, cuando la hembra ovoposita, los machos también expulsan su producto sexual reproductivo, que son el esperma o el semen en sí. Entonces, únicamente habiendo los dos sexos va a haber reproducción de peces ovíparos, ajá. No así como en el caso de los molis, platis, cola de espada, guppies, entre otros, que son especies ovovivíparas, que prácticamente el huevo se desarrolla en el interior de la hembra y al nacimiento lo que estamos viendo ya son las crías vivas. Ya no ponen huevos, sino la cría nace viva, nadando libremente y ya de manera independiente empieza a buscar y a sobrevivir en el ambiente. Así que esa es la diferencia para quienes no encontraban tal cual ello. Bien, pues el día de ayer se me ocurre, pues vamos a empezar a integrarnos un poquito más, a adquirir más experiencia en la reproducción de estos peces. ¿Y cuál es mi sorpresa? Pues que me decidí a colocarlos a reproducción. Solamente monté el acuario de manera provisional. No creí que los resultados hubiesen o fueran tan pronto presenciables, pero pues aquí resultó algo muy sorprendente para mí y quiero compartirle. Así que pues todos los ejemplares que había aquí, no sé si recuerdan, cerca de 7 o 8 ejemplares de tetra monja negro estaban aquí y tomé la mayoría y los coloqué. Ahorita les voy a enseñar. Les quiero platicar también otra cosa importante. Recordemos que aquí en Aquatics nos dedicamos, sí, a la venta y reproducción cría, sobre todo de peces no transgénicos. Ajá. Un comentario un poquito fuera del tema que hacía o que quiero hacer referencia al video de ¿por qué no comprar estos peces? Hablo de las cebras transgénicas, hablo de las monjas transgénicas, hablo de los escalares transgénicos, no se diga de los sumatranos transgénicos también, todo lo que implique peces transgénicos, hablo sobre ello en el punto de que la gente lo malinterpretó un poquito cuando quise decir que regresemos a cuidar o adquirir o adoptar y cuidar individuos o ejemplares originales o comunes. No me refería a adquirir peces de vida silvestre, porque mucha gente decía, ay, pero si los peces de vida silvestre o los que son realmente endémicos, que sería el término adecuado, son muy feos, no tienen color, no brillan ni nada de eso. No, todo lo que vemos plasmado en un acuario, como tal lo estamos viendo, son colores, son formas, son aletas. Esa morfología externa o fenotipo se ha venido derivando de una reproducción selectiva. Ajá. Es obvio que no vamos a encontrar ramireces así en la naturaleza, por ejemplo. Ajá. Quizás sean más pálidos, quizás sean más pequeños, quizás no tengan las aletas largas. Entonces, a lo que voy es, sí, cuidar ejemplares o individuos, mejor dicho, especies comunes, ajá, comunes criadas en acuarios, ¿sí? No especies endémicas, no extraer especies de la naturaleza. Espero se entienda, y si no, bueno, pues estoy haciendo aquí la referencia o la comparativa. No puedes comparar un pez, un charal, como le dicen, de captura de vida silvestre, a un charal que reproduce de manera masiva en cautiverio para alimento vivo. Pues nada que ver, colores, aletas, tamaños diferentes, ajá. ¿Por qué? Porque lo determina una alimentación, un mantenimiento, un entorno, un ambiente y una selección. Y en vida silvestre, pues prácticamente aplica la selección natural. O sea, no, nada que ver con eso. Pero bueno, espero haya quedado claro ese punto. Bueno, pues ahora sí.
Era un punto que quería aclarar. Y qué bueno que me hayan permitido hacer eso. Bien, pues este es el estante que estábamos trabajando, que dimos un poquito de limpieza, mantenimiento. Perdón, todavía sigo un poquito malo de la garganta, pero gracias a toda esa gente que me compartió sus consejos para mejorar y me ayudaron bastante. Así que gracias, gracias a toda esa gente, un abrazo. Bien, pues aquí puse el acuario de reproducción de los tetra monja negro. Obviamente voy a compartir todo el método, pero bueno, lo que quiero que vean es lo siguiente. Espero se llegue a ver. Listo. Okay. Voy a platicar un poquito sobre la reproducción. Y también voy a prender la luz de este pequeño stand. Bien, primer punto, importantísimo. Aquí uno se da cuenta que se han reproducido porque el agua está muy turbia. El agua yo la tomé justamente de su acuario. Ajá, y ven que la calidad del agua es aceptable, es muy buena porque está cristalina. Nada que ver con el agua que mostramos aquí. Ajá. Ese es el punto número uno en la reproducción del pez tetra. Casi siempre si vemos, bueno, antes de ello, identificar que nuestros peces monjas sean adultos. Recordemos, el pez tetra negro monja adquiere la madurez sexual aproximadamente entre los 8 y 9 meses de edad. Sale un poquito más temprano, pero no se recomienda reproducirlos en una edad más temprana. ¿Por qué? Porque suele afectar su crecimiento. Ajá. Otro punto importante, identificar hembras de machos. Ya lo hemos tratado anteriormente. El macho es más colorido, un poco más pequeño y mucho más delgado. La hembra es más grande, pálida en coloración y muy abultado su vientre o su abdomen, porque pues contiene precisamente lo que son los huevos en su interior, ¿de acuerdo? En ocasiones, si llegamos a encontrar la variedad de aletas de velo, pues obviamente tanto machos como hembras van a tener este gen de o este fenotipo de aletas de velo o aletas largas, ¿ok? ¿Cómo hemos equipado este acuario de reproducción? Básicamente una capa de canicas o bolas de cristal. Eso ayudará muchísimo a evitar que los adultos o reproductores lleguen a los huevos y los coman, ¿de acuerdo? O los depreden, así dicho en un solo término. ¿Qué más vamos a ocupar? Pues un calentador, yo en este, o termostato. Yo en este caso estoy ocupando un calentador fijo de 20 watts para 20 litros, un acuario de 20 litros, ¿de acuerdo? Un filtro de esponja, ahí se ve, en la parte posterior del acuario, y listo, nada más. Importantísimo, algo que hay que dejar muy en claro es que hay que tener paciencia y siempre hay que cubrir, bueno, al menos es lo que hago yo y se los comparto y funciona muy, muy bien, da muy buenos resultados, es dejarlos tranquilos y para ese aspecto, igualmente, tapar el acuario, que no vean tanto otros peces como se estresen por movimientos, porque por ejemplo yo aquí a la entrada suelo hacer esto, entonces pues queda justamente al lado de y no me gusta que mis peces se estresen cuando se están reproduciendo, porque pues puede terminar en resultados de que se lleguen a reproducir o se lleguen a comer los huevos, o sea, en éxito o fracaso, ¿sale? Por un factor que no queda en ellos, sino más en un manejo de nosotros, ¿sale? Y obviamente llevan una preparación. La preparación se da al menos unas 2 semanas antes, alimentados con abundante alimento vivo, como Tubifex, congelado o liofilizado, Artemia salina igual congelada o viva,
En Nauplia de Artemia también es muy bueno. Pulga de agua es un excelente alimento y también complementado ya con alimento, ¿sale? Alimento comercial o alimento seco, previamente remojado para sacar el aire de su interior. Y listo, 3 a 4 veces al día de alimentación, buena calidad de agua, a buena temperatura. Y aquí los factores de reproducción es una temperatura entre 26 y 28 grados centígrados, ¿sale? Y pues, bueno, prendí la luz solamente para que observen las condiciones de reproducción de este acuario. Pero vean, de un día que pasó, el agua está súper turbia. Me quiero percatar que ha sido por la acción de los machos, que liberaron mucho esperma, uno de los factores, ¿sale? Y otro, pues, que obviamente no fue un acuario ciclado. Tomé el agua, sí, pero recordemos, el agua no se cicla, lo que se cicla es el filtro, ¿sale? Entonces, ese aspecto también ha sido muy importante en determinar la turbidez del agua de aquí. Así entonces, pues hay que hacer un cambio de agua para garantizar la salud de los huevos y posterior incubación. Vean, aquí tengo un machito que pues obviamente está estresadón. Este es un macho que tiene aletas de velo, ahí se puede ver, ¿vale? Y pues los demás están ahí atrás, están pues asustados. Entonces, precisamente también el factor de quitar la iluminación es otro de los factores de estrés que hay que evitar. Por eso yo tenía estas lámparas apagadas y aparte tapado. Entonces, pues así es como vamos, ¿no? Aclarando puntos. Vean que de ayer para hoy resultó con un grado de éxito bastante alto. Vean nada más. Ah, no enfoca bien. ¿Qué? No puede ser tan rápido. Rayos. Estos ya están haciendo. No ha pasado, yo creo que ni 24 horas, así bien. Ayer los puse como eso de las 7, como 8 y media. Ahorita son como las 6 y media, bueno, ya casi se cumplen 24 horas. Y ya están haciendo, vean. Wow, eso nunca me había ocurrido. Se los juro, nunca me había ocurrido. ¿Cómo no los pude haber puesto a reproducir anteriormente? Y vean, la cantidad de huevos es brutal, es. Y nada más en este espacio. Increíble. Jamás me había pasado esto, en serio. O sea, ya están haciendo, ahorita que me doy cuenta. Esto es una emoción total. Bueno, y se imagina nada más es este pequeño cuadrante de canicas. No me quiero imaginar. ¿Qué hay ahí atrás? Que inclusive déjenme les digo que hay algunas hembras que todavía aún están muy muy gorditas. Entonces, eso quiere decir que pues no desovaron del todo. Y qué bueno que no hayan desovado del todo, porque se imagina la cantidad de alevines que tendríamos. No, hombre, estoy muy muy contento. De verdad que es impresionante. Primera vez que reproduzco esta especie aquí en Bioquatics. No lo había hecho porque no tenía la oportunidad de tener ejemplares adultos.
Estos los adquirí aún juveniles, pero ya los crecí hasta adultos. Y bueno, pues ni modo de echarle los kilos cuidando los alevines que ya están haciendo. Ay, Dios mío. Algo tan, ¿cómo decirlo? Tan rápido así me agarra a las prisas. ¿Y qué puedo decir? Bueno, pues ahora sí que espero compartirles lo que son los resultados, ¿no? Pero bueno, perdón. El punto clave aquí es que aprendan ustedes a... Si van a reproducir sus peces, háganlo de una buena manera y en buenas condiciones. Yo a continuación voy a realizar un cambio de agua, ¿sí? Obviamente no va a ser tan brusco. Sí va a ser un volumen algo un poquito grande, tal vez del 50%, en apoyo a mejorar la calidad del agua para los alevines. Y también a continuación voy a sacar a los padres. Algo muy importantísimo. Tanto en reproducción de cebras, de monjas, de barbos sumatranos, tetras, ya sea gota de sangre, tetraneón, etcétera, implica cierto grado de dificultad. Ajá. Pero sean pacientes. En este caso, si se van a fletar a reproducirlos, hay que prepararlos. Un punto importante, preparación. Antes de eso, calendarizar sus reproducciones. Ajá. Por eso es muy importante que aprendan de la especie que van a reproducir, ¿sí? Por ejemplo, en el tetra monja, saber ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Los parámetros reproductivos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué edad alcanzan la edad o la madurez sexual, la edad reproductiva? ¿En qué se diferencia de un macho de una hembra? Factores de mantenimiento, o sea, temperatura, calidad de agua, oxigenación, filtración, alimentación sobre todo, hay que aprenderlo. Y determinamos ahí, pues, una, la temperatura de incubación, el cuánto tiempo pasa desde la oposición a la eclosión, cuántos días se dejan sin alimentar a los alevines hasta su próxima alimentación con infusorios, etcétera. Todo eso hay que calendarizar, hay que tener muy en mente. ¿Por qué? Porque estos alevines, como son de huevo, todavía conservan parte de su saco vitelino y no precisan de ser alimentados por medio de un alimento exógeno o externo, ¿sale? Entonces lo que tenemos que esperar posteriormente a la eclosión y nado libre de estos peces, que es cuando ya han absorbido todo su saco vitelino, es alimentarlos con infusorios. Posteriormente esto ocurre a los 4 o 5 días después de la eclosión, ¿sale? Entonces eso se tiene que calendarizar. ¿Para qué? Pues para que ustedes tengan precisamente un control de la reproducción de sus peces. No todo es decir, pues hoy lunes pongo mañana a reproducción, ya mañana tengo los alevines, sí, pero para el día miércoles o jueves hay que empezar, hay que hacer el cambio de agua para garantizar calidad de agua y ya voy pensando después en otras cosas. Pero se nos pasa, híjole, pues mis infusorios los puse hace un día y los infusorios se hacen dentro de 5 a 8 días aproximadamente. Entonces, allí puede haber un punto o un factor de fracaso por no tener alimento vivo para los alevines, ¿sale? Entonces, por eso, estos consejos que les doy no es nada más porque me gusta hablar y que digan que es puro choro. No. Es algo muy importante que determinan tanto la tasa de éxito como de fracaso y la adquisición de experiencia para que ustedes también vayan aprendiendo. Si es la primera vez que van reproduciendo, bueno, tengan la experiencia en decir qué pudo haber fallado, qué pudo haber estado bien o qué se puede mejorar a la próxima ocasión, ¿sale? Pero bueno, pues cualquier duda que tengan, amigos míos, ya sé, me van a regañar y me van a ahorcar porque no he podido contestar sus consultas vía WhatsApp. Pido paciencia, pido muchísima paciencia, ni siquiera he podido realizar videos, ya saben, muchas labores que hacer. Muchos proyectos también que atender, ya tiempo después van a saber de qué tipo de proyectos estoy hablando, pero bueno, van a valer la pena y pido su paciencia, apóyenme con su paciencia, mientras tanto estamos al pendiente de ustedes, ya saben, voy a dejar
los medios de comunicación para sus consultas o cualquier duda que ustedes tengan vía WhatsApp, Instagram, página de Facebook, grupo de Facebook, puntos de venta de Mercado Libre, ahí vamos a estar. Amigos míos, pues yo les agradezco, espero que hayan aprendido un poquito más acerca de la reproducción del pez tetra negro o monja negra. Aquí vamos a estar compartiendo los mejores resultados, esperamos que sean los mejores resultados, ya sea nuestro Instagram o nuestra página de Facebook, y bueno, pues vamos a estar compartiéndoles lo mejor que podamos hacia ustedes. Amigos míos, pues yo me despido porque, pues ya saben, la voz se cansa y tengo otros proyectillos que elaborar también para ustedes. Espero pues estos proyectos les ayuden muchísimo. Muy contento estoy, muy contento me quedo con ustedes porque no me voy. Y pues amigos, ya saben, aquí tienen toda una biblioteca de conocimientos en nuestro canal de YouTube de Bioquatics Oficial para que ustedes aprendan de la mejor y especializada información. Amigos, pues yo me despido, que tengan un excelente día, tarde o noche. Estamos comunicándonos y Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.